Hace 15 años que se habla de la posibilidad de tener bicicleta pública en Córdoba. ¿Habrá llegado el momento? Conversamos con el secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, el señor Marcelo Rodio, y el subsecretario de Transporte, el señor Federico Ingaramo. Bueno, realmente muy contentos de que esto suceda. Era una materia pendiente de todos los intendentes que han pasado por esta ciudad, que no pudiésemos tener bicicleta, ¿no? Así que venimos a reparar ese daño, y con el intendente Yardor y nuestro equipo estamos por implementar este sistema de bicicleta pública. Van a estar en contenedores marítimos, 10 estaciones vamos a poder, en el contenedor marítimo que pone la economía circular, lo pudimos mejorar en la empresa TAMSE, y quedaron realmente muy bonitos para estar en 10 lugares diferentes de la ciudad de Córdoba. 200 bicicletas vamos a hacer de la partida. 100 de esas bicicletas son de la economía circular, también estaban en control del Estado y mediante un convenio con el Ministerio de Justicia, y los internos que han llevado adelante este proceso de mejoramiento de cada una de las bicicletas, los internos del penal de Bower, de la SENAF, han trabajado fuertemente para que tengamos 100 bicicletas más que sean donadas a la ciudad, y esta bicicleta la vamos a poder usar también en todos esos trayectos que vamos a tener de la bicicleta de la ciudad. Decir también que van a tener adaptado un GPS en cada unidad para que podamos ver sus trayectos que llevan bicicletas, para ver, claro, en qué lugar están. Lo vamos a hacer mediante nuestro observatorio de la movilidad, donde podemos ver a cada uno de nuestros colectivos. Bueno, también van a estar vinculadas a nuestras bicicletas públicas, así que me pone muy feliz porque, bueno, estamos avanzando en la ciudad con este tema, fundamentalmente de la sustentabilidad, fundamentalmente de que queremos una ciudad mucho más saludable, menos contaminada, y que de esta forma vamos a poder también hacer un sistema de transporte. El sueño de la ciudad amigable, ¿verdad? Tal cual, ciudad amigable y de ciudad con un sistema multimodal, ¿no? ¿Se hizo un estudio cuántas bicicletas necesita la ciudad de Córdoba? ¿Cuántas bicicletas públicas necesitaría? ¿Cuál sería lo óptimo? Ya, tomando como modelo la ciudad de Rosario, que ya hace varios años que está trabajando en el hecho, Rosario tiene 70 estaciones, en comparación a las 10 que estamos largando, y 700 bicicletas. La población de Rosario, contando el área que da abastecimiento a este sistema, es un 30% menor a la ciudad de Córdoba y es la mitad de su superficie. Con lo cual, la ciudad de Córdoba, en principio, estaría en condiciones de movilizar unas 1.000 bicicletas en toda la ciudad, si es que las condiciones, digamos, repercuten como estamos esperando. Cada estación tiene que estar aproximadamente 500 metros, siguiente, para que tenga dinámica el uso de las mismas. Y recordemos que hay dos usos de la bicicleta, un uso recreativo y un uso funcional que tiene que ver con la movilidad. En este momento estamos enfocados en el uso funcional, en una compatibilización con el resto del sistema de transporte. Posteriormente seguramente vendrán usos más recreativos en la Costanera, en el Parque del Kempes, en el Parque Sarmiento, donde habrá circuitos internos cada uno de sus lugares, pero para un uso más recreativo. Breve pausa, ya volvemos por Entre Pedales. ¿Cómo está pensada la operatoria? ¿Llega la persona que quiere alquilar, digo, aunque ya sé que es gratis en este momento, en el inicio, pero cómo hace para subir una persona a la bicicleta? ¿Cómo está pensado la parte operativa? Nosotros, a los fines de garantizar un correcto uso de la bicicleta y poderle dar mayor información a la persona que la va a utilizar, hemos, como te daba Marcelo recién, utilizado el modelo de contenedores con asistencia humana. Si una persona viene, se acerca a uno de los contenedores de bicicleta, la persona que está allí revisa que la bicicleta que se va a llevar está en óptimas condiciones, firma el papelerío, digamos,
facultativo a los usos, términos y condiciones, deja alguna garantía que puede ser una fotocopia del celular, una inscripción del CIDI o la tarjeta de la red bus registrada, personalizada, y la puede operar por una cierta cantidad de horas que estamos viendo actualmente que sea entre 1 y 2 horas, de forma gratuita, para luego llevarla a otro contenedor donde es recibida también por una persona y verificado el estado del mismo. En el trayecto, durante el uso, se está monitoreando de la central que tenemos en Colón y Cipoli, que la bicicleta esté en movimiento y que se encuentre dentro de un anillo de uso permitido. O sea, los distintos contenedores que van a estar dispersos por la ciudad, de alguna forma, marcan un límite sobre el cual se va a utilizar la bicicleta, por lo menos por ahora. Cualquier unidad que salga del circuito va a tener que ser reportada, digamos, como algo inusual para revisar qué está ocurriendo. Bien, la aparición del personal penitenciario, los reclusos, ¿cómo se les ocurrió la idea esa de que ellos sean los encargados del mantenimiento? Bueno, esto fue un convenio que hicimos con el Ministerio de Justicia de la provincia, con el doctor Julián López. La idea era poder darle a este proyecto un tinte social, ¿no? Inclusivo, como pensamos y como pensamos siempre en la gestión del intendente Yardora. Se hizo este convenio, pudieron conseguirse las bicicletas que estaban en el potrero del Estado, obviamente los internos de los diferentes lugares estuvieron de acuerdo, les pareció una idea realmente interesante. Y bueno, y están todas esas bicicletas que se han arreglado en los talleres de los diferentes sectores, ya están llegando a la sede de la empresa municipal TAMSE, para que obviamente cercano al 25 de agosto, que es la fecha que nosotros creemos que vamos a poder tener todas las bicicletas y las estaciones ya listas, estaremos largando para que, bueno, esas bicicletas también empiecen a rodar, ¿no? Recién ustedes hablaron de que se iba a hacer un seguimiento por GPS. ¿Está previsto también la utilización de alguna aplicación para el usuario? Sí, claramente la idea es que haya una aplicación donde el usuario pueda saber cuántas bicicletas disponible en cada estación, para saber a qué estación dirigirse, y también a los fines de controlar cuántas de esas bicicletas se tiene que hacer una especie de clearing interno de llevar bicicletas de una estación a otra, a los fines de balancear la oferta y la demanda de bicicletas. Durante el día suele ir cambiando. Estas estaciones que ustedes han previsto, 10 inicialmente, estarán en la zona céntrica, en Ciudad Universitaria. ¿Estarán en algunos barrios donde hay ciclovías, por ejemplo? Bueno, la idea es que arranquemos los sectores del centro y no importa, ¿no? La idea es que podamos tener contenedores en la Plaza España, en la Municipalidad de Córdoba, acá en la Supermanzana, que lo podamos hacer también en la Plaza Martín, que podamos tener también en la estación de colectivos de la ciudad de Córdoba, que ahí vamos a poder hacer una combinación con los interurbanos que vienen y el vecino que viene del interior pueda bajarse rápidamente, tomar una bicicleta y hacer la diligencia, lo que tenga que hacer, después de volverla, cosa que sea un transporte metropolitano prácticamente. Entonces esto es realmente muy, muy importante, muy interesante. Y después diferentes sectores más de la ciudad, para poder empezar a ver cómo se mueve el vecino en estas bicicletas y de ahí empezar a pensar en que los barrios también podemos empezar a colocar en plazas importantes de la ciudad de Córdoba y de esa forma ir extendiendo los kilómetros de ciclovía y de la bicicleta pública, ¿no? Perfecto, habrá que esperar nomás la fecha del 25 de agosto aproximadamente, como ustedes dicen. Marcelo Rodio, secretario de Transporte, Federico Ingaramo, subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba, han sido ustedes muy amables por brindarnos estos minutos a todos los seguidores y a todos los televidentes de Entre Pedales. Y por supuesto, más que agradecidos, todo el mundo de la bicicleta, porque nuevamente se pone en pantalla, se pone en consideración de la ciudadanía el uso intensivo de la bicicleta, que es a lo que todos apuntamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa aquí, ya volvemos con más Entre Pedales.